Desde el año 2017, el Consejo Nacional, a través de la Academia Nacional de Bomberos, armó una currícula para que todos los cuarteles de todo el país den la misma capacitación para los aspirantes, y después el proyecto continúa con los suboficiales subalternos, los suboficiales superiores y los oficiales. Actualmente ya está aprobado por el Ministerio de Educación de Nación y el Ministerio de Seguridad de Nación, lo que sería la currícula para la formación de los aspirantes. Bueno, de Water, y a partir de estas gestiones, bueno, se sabe que están en pandemia, ¿no es cierto? Esto de alguna manera demora un poco las cosas, pero son optimistas que se pueda llegar a dar. Sí, el proyecto de la Academia Nacional es tratar de ya implementarlo el año que viene. Se nos va a complicar por esta cuestión de la pandemia, pero se está trabajando en distintas provincias, en Tucumán, en Córdoba, en La Pampa, y ahora nos ofrecieron a nosotros sumarnos en este proyecto piloto de la implementación de este sistema, que entra, ya deja de ser un sistema informal, sino que entra dentro de una formación de acuerdo a la legislación para la formación profesional, como hay otras actividades, pero específica para bomberos. Bueno, y esto conlleva que todos los bomberos del país van a recibir la misma currícula, la misma instrucción y capacitación, y obviamente también la obtención de un diploma que los avala como tales. Es verdad, sí. Esa es la idea. Por ser formación profesional, va a haber una, digamos, como una incumbencia que va a ser propia del bombero, y en ese caso lo que va a ocurrir es que va a tener una certificación a través del ministerio. Como la educación está federalizada, esa currícula que sacó la Academia Nacional es nacional, y cada jurisdicción tiene que adecuarla para ser presentada ante la provincia para ser aprobada.